Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Físicamente. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Regreso a Clases 2020-2021. También bienvenidos a este comienzo de ciclo escolar. Recuerden que esta estrategia es un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. En esta sesión, les agradezco por acompañarnos a ustedes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la asignatura de Ciencias. Física. También le doy la bienvenida y agradezco la colaboración del profesor Cosme Antonio. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Le parece que comencemos? Claro que sí, Quique. Hola, bienvenidos a esta sesión llamada Físicamente. Soy el profesor Cosme Antonio Fragoso Farías y los acompañaré en esta emisión. Les invito a que viajemos juntos al sorprendente y maravilloso mundo de la física. El propósito de este programa es diferenciar la rapidez de la velocidad. Antes de comenzar, por favor tengan preparada su libro de texto gratuito de la asignatura, su cuaderno de apuntes y bolígrafo o lápiz para realizar sus anotaciones sobre las ideas principales, preguntas y reflexiones que vayan generando a lo largo de esta sesión. Maestro, ¡comenzamos! A continuación, leeré un breve fragmento de un interesante artículo científico que nos habla sobre la velocidad. La velocidad es la distancia que avanzamos en un determinado tiempo. Por ejemplo, si das 2 pasos en un segundo, la velocidad con la que avanzas es 2 pasos por cada segundo. Expresándolo de manera más sencilla en una ecuación de velocidad es velocidad igual a 2 pasos sobre segundo. Si solo ponemos las iniciales, tendremos una expresión más sencilla de leer, v igual a 2p sobre s. Es decir, avanzas alrededor de 1.5 metros en un segundo. Usain Bolt, el hombre más rápido hasta ahora, puede correr una distancia de 100 metros en 10 segundos, es decir, alrededor de 10 metros por segundo. Velocidad igual a 10 metros por segundo. Un avión vuela a una velocidad de 278 metros por segundo. La velocidad con la que viaja el sonido es de 344 metros por segundo en el aire a temperatura ambiente. Es decir, que si un rayo, por ejemplo, lo escuchas a 3 segundos después de haberlo visto, entonces el sonido viajó 3 veces, 344 metros. Es decir, el rayo se generó a 1032 metros de ti. La velocidad que debe alcanzar un cohete espacial para salir de la Tierra es de 11.000 metros por segundo. Este texto se encuentra disponible en la página de divulgación de ciencias de la Tierra de la UNAM. ¿Ustedes recuerdan la fábula de la liebre y la tortuga? Esta célebre fábula se le atribuye a Esopo, un famoso escritor griego que existió hace muchísimo tiempo. Claro, profesor. ¿Cómo olvidarla? Es la que trata de una liebre y una tortuga que se retan a realizar una carrera y como la liebre corría más rápido, vio que la tortuga era tan lenta que se atrevió a sentarse a descansar en un árbol pensando que la tortuga no la alcanzaría. Pero fue un gran error porque se quedó dormida. Así es, y cuando despertó, vio que la tortuga estaba a punto de llegar a la meta y aunque corrió con todas sus fuerzas, no logró llegar antes que ella. Y dime, para ti, ¿quién era más rápida, la liebre o la tortuga? Pues la liebre, evidentemente. Así es, pero ¿la liebre es más veloz o más rápida que la tortuga? ¿O rapidez y velocidad es lo mismo? Qué interesante, pero ¿qué pregunta, profesor? Yo pensaría que esos dos conceptos significan lo mismo. Vamos a recordar. Un cuerpo que se mueve como el de la liebre y la tortuga en física recibe el nombre de móvil. ¿Qué les parece si vemos el siguiente recurso para comprender mejor el tema? ¿Se han preguntado si todo lo que nos rodea se mueve? Thank you.
que vemos en reposo tiene movimiento? ¿Cómo podemos saber si un objeto se mueve lento o rápido? ¿El movimiento es siempre igual o podemos decir que hay diferentes tipos de movimiento? Todo lo que nos rodea se mueve, aun cuando aparentemente no lo percibamos. En nuestro planeta y en nuestra vida diaria encontramos gran cantidad de movimientos: rectos, circulares, parabólicos, hasta elípticos. Algunos ejemplos que podemos encontrar son el desplazamiento de un avión, un satélite alrededor de nuestro planeta, el movimiento del agua en una fuente o en una persona que hace suertes con una cuerda. Y aun cuando un cuerpo no se desplace, hay movimiento. Absolutamente todo en el universo se mueve. ¿Sabías que, a partir de la observación del movimiento del sol, los aztecas crearon un calendario con el que organizaban sus actividades sociales y religiosas? La civilización azteca, al igual que otras culturas de nuestro país, dieron una gran importancia a todos los fenómenos naturales que observaban, y uno de ellos fue el aparente movimiento del sol y otros astros. Esta observación fue motivo de uno de los sistemas más importantes, el calendario azteca, o Piedra del Sol. En él representaron el tiempo en días, los puntos cardinales, las estaciones del año y la forma en que debían llevar a cabo diversas labores importantes para toda la comunidad. Todo lo que nos rodea se mueve. Planetas, organismos, objetos. Todo en el universo está en movimiento y esto lo podemos observar con el día y la noche. El movimiento de los cuerpos celestes, cuando pateamos un balón o cuando observamos las olas del mar. Al percibir cualquier tipo de movimiento, podemos darnos cuenta de que los cuerpos se desplazan de un lugar a otro, de un espacio a otro y de diversas maneras, ya sea en línea recta, curva o en forma elíptica. Es así como se mantiene el curso de la vida como la conocemos. Imagínate, ¿qué pasaría si nuestro planeta no girara? Si no existiera el movimiento, ¿te imaginas un mundo sin movimiento? ¿Cómo crees que sería? Gracias por seguir esta transmisión de Ciencias Física. A todos ustedes estudiantes de secundaria de segundo grado. Maestro, después de ver el video, ¿qué conceptos o ideas deberíamos resaltar? Como acaban de ver en el video, por la experiencia cotidiana, por ejemplo, un automóvil se mueve cuando cambia su posición respecto a otros objetos. Un velocímetro es un instrumento que tiene la capacidad de medir la velocidad. En la descripción de los movimientos, la propiedad que los distingue es la rapidez con la cual ocurren, pues de esta depende el tiempo empleado para recorrer distancias fijas. Ahora, profesor, vayamos a ver el siguiente video, en el que nos explicarán sobre la descripción del movimiento. ¿Saben de qué se trata? Presten mucha atención y recuerden hacer sus anotaciones. Presente en la naturaleza, en los seres vivos y en numerosos objetos creados por el ser humano. Nuestro propio cuerpo, por fuera y por dentro, también se mueve. Algunos movimientos los podemos observar, pero existen otros que suceden sin que nos demos cuenta, como ocurre con el movimiento de rotación de la Tierra. Para ti, ¿qué es el desplazamiento? Moverme de un lugar a otro. Un movimiento. Es el movimiento que tiene algo o alguien. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro. ¿Sabes qué es una trayectoria? El camino que sigue un objeto hacia un lugar. La trayectoria es por donde vas de un lugar hacia otro, por el lugar donde pasaste.
el camino que sigue un cuerpo. Es la distancia que recorre un cuerpo. ¿Sabías que nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol? A esta velocidad, la Tierra recorre 106 mil kilómetros en una hora. Cuando vamos sobre la carretera, podemos considerar tanto el desplazamiento del camión como su trayectoria. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A, hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada, podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. En este caso, vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. ¿Sabías que desde el año 2004 los científicos siguen la trayectoria de un asteroide llamado Apophis? Este asteroide es una roca de más de 300 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol a una rapidez de 12 kilómetros y medio por segundo. El Apophis pasará muy cerca de la Tierra en los años 2029 y 2036, a unos 40.000 kilómetros de distancia. Para darnos una idea, esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre la Tierra y la Luna. El conocimiento de la trayectoria que describe el asteroide Apophis hacia la órbita de la Tierra y la velocidad con la que viaja, entre otros conceptos físicos, es indispensable para tomar las medidas de prevención de desastres apropiadas o incluso encontrar las posibilidades tecnológicas para desviar su viaje. Nos encontramos con el doctor Jorge Hirsch, que nos platicará sobre la importancia de conocer el movimiento a partir de la física. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones científicas de conocer el movimiento? Pues el movimiento es el que nos da la sensación de paso del tiempo. Cuando vemos cosas que se mueven, cosas que se repiten, cosas que cambian, entonces ahí es recién cuando tenemos la idea de que el tiempo ha pasado. Lo notamos claramente cuando nos encontramos con una persona que hace mucho que no vemos. Y
El movimiento, además, pues tiene esta propiedad de ser relativo, de decir, bueno, ¿quién se está moviendo respecto de quién? Esa es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos. Si hay una referencia absoluta, decir, ah, todos nos movemos respecto de ese árbol, o ese árbol también se está moviendo. Pues esa es una pregunta que ha dado mucho que trabajar a los científicos y muchos temas muy interesantes para pensar. A nosotros como jóvenes, ¿para qué nos sirve estudiar el movimiento de las cosas? Bueno, uno de los usos quizás más cercanos a los jóvenes es el movimiento de las pelotas, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto que cuando batea un jugador de béisbol, te dicen exactamente a qué velocidad salió. Okay. Y además, a la hora de que el lanzador la tira, no es lo mismo que la pelota vaya derechito a que vaya haciendo esas vueltas tan complicadas que hacen casi imposible pegarle. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Como hemos visto, parece ser que todo se mueve. El estudio de las variables del movimiento es aplicable tanto en la vida diaria como en la ciencia. Tal es el caso de una empresa de seguridad que desde el año pasado trabaja en el diseño de un dirigible autónomo no tripulado, apoyada por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que el dirigible pueda funcionar de manera automática, se tiene que determinar el desplazamiento y las trayectorias que realizará durante sus recorridos. Este y otros avances tecnológicos se basan en el conocimiento científico y las teorías y leyes que de esto se desprenden. ¡Gracias por continuar con nosotros! Bien, luego de ver este material, veamos la siguiente presentación en la que con un avión de papel podrán comprender la diferencia entre rapidez y velocidad. El desplazamiento recorrido por un móvil es la longitud entre la posición inicial y la final. Una magnitud física es la propiedad que tienen los cuerpos para ser medidos como la longitud, la masa, etc. Una unidad de medida es la referencia que usamos para medir la magnitud física, metro, kilogramo, segundo. Metro para la longitud, kilogramo para la masa y segundo para tiempo. La rapidez de un móvil es la distancia que, en este caso, la liebre y la tortuga recorren, dividida entre el tiempo que emplearon en recorrer esa distancia. La rapidez se expresa con una magnitud y una unidad sin dirección. Por ejemplo, 6 metros por segundo, 4 pisos por segundo, etc. Ahora bien, se llama velocidad de un movimiento a la relación que existe entre el desplazamiento, indicando la dirección de dicho desplazamiento, pero con magnitud y una dirección, y se representa mediante una flecha. Así de fácil. La velocidad se expresa con una magnitud, una unidad y la dirección del movimiento. Por ejemplo, 14 centímetros por año al este, 180 kilómetros por hora al norte. Si decimos que el avión tiene una rapidez de 100 kilómetros por hora, no indicamos la dirección. Si decimos que el avión tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora, indicamos su dirección, por ejemplo, hacia el norte. Veo que tiene un avión ahí, maestro. ¿Vuela? Vamos a ver, ¿probamos? Sí, sí, sí. Pues sí, voló. La rapidez no indica dirección del desplazamiento. Y la velocidad, sí. ¿Qué les pareció a ustedes en casa? Comenten sus reflexiones con su familia. ¿Por qué no quizá cada uno comenta un ejemplo para diferenciar la rapidez y la velocidad? Asimismo, vayan a su libro de texto gratuito y subrayen las ideas principales de este tema. Ordenen sus apuntes y compartan sus dudas y reflexiones para consolidar su aprendizaje. Y si gustan más detalles, pueden investigar más a fondo el tema de fuentes educativas en línea. Y por último, les hago esta pregunta. ¿Por qué cuando decimos que un automóvil tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora, nos estamos refiriendo únicamente a su rapidez? Increíble, profesor, y de verdad le agradezco su valiosa aportación y dedicación. Gracias. Y a ustedes, en casa, les invito a compartir lo que aprendieron hoy. Y les recuerdo que este espacio está pensado exclusivamente para ustedes. No pierdan la oportunidad de aprovecharlo. Ha sido todo en esta sesión. Nos vemos pronto con más contenido de las asignaturas que cursan.